A lo largo de los años, Soria ha sido ciudad de inspiración para muchos escritores. Machado, Becker y Gerardo Diego fueron algunos de los grandes autores que encontraron aquí un lugar en el que dejar fluir las palabras a través de su pluma. Se conoce Soria de los poetas por ellos, que han sido como los primeros, la antesala de lo que vino después. Fue en el instituto que ahora lleva su nombre donde Machado dio clases de francés. A orillas del río Duero se dejaba ver dando paseos cuando no estaba pasando el tiempo con su mujer Leonor. Machado y Leonor era la foto típica que están los dos posando el día de su boda. Simplemente yo los partí. Igual que él, Becker también pasaba su tiempo libre a orillas del río, buscando que la naturaleza le regalase frases que plasmar en sus novelas. Actualmente su escultura invita a los turistas a rememorar esos tiempos a su lado. Arropándola con tu persona, ¿no? Entonces, claro, te da opción a sentarte, a ponerte detrás, a abrazarlo. Otro de los grandes ilustres fue Gerardo Diego. Soria le inspiraba poesía que luego reflejaba en sus rimas. El casino era como su segunda casa y donde podía deleitar a todos con su destreza al piano. Encontró en el casino, o el casino encontró en Gerardo Diego, un motivador, un motor cultural importante. Ellos describieron los encantos de la ciudad, se dejaron influir por su belleza y convirtieron a Soria en una ciudad de referencia literaria.